Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ángelo Díaz y hoy día voy a hacer el unboxing de SkyMax del 777-300 de la aerolínea United. Vamos a abrir esta caja, vamos a ver qué hay adentro. Vamos a ver cómo se arma esto. Este es mi primer avión que he comprado. Producto licenciado oficializado por Boeing. Vamos a ver qué tal es esta belleza. Vamos a abrirlo, a ver. ¿Qué tal? Está bonito el logo United, ¿eh? Vamos a abrirlo. Ahí está. Bueno, lo sacamos. Está el fuselage. Wow. Y es pesadito, ¿eh? No se siente como si fuera barato. Se siente como si tuviera un peso, como si fuera firme. Se siente como buena calidad. Ahí está. Y todavía tiene su número, su registración. Increíble. Parece un avión de verdad. Está muy bonito. Y tiene el nose gear. New Spirit of United. United. A ver, otro lado. También New Spirit of United. Este 777-300 tiene 1, 2, 3, 4 y 5 puertas de salida. Bueno, ahí lo dejamos. Y sí, como que se siente que se siente la metal, se siente la pieza. Y aquí está SkyMax. Aquí es donde vienen las alas. La ala con landing gear, las 6 llantas de los 777. Estos son los elevadores. La otra pieza, el wing. Y los dos motorcitos, ¿eh? Qué bonito. Este es el stand. Los stands de United. Bueno, vamos a colocar. Primero, el de la izquierda, a ver. Ahí está. Ahí está la ala izquierda y aquí va el motorcito, ¿eh? Aquí va uno de los motores. Pero primero se instalan las alas porque se hace más fácil para instalar los motores más adelante. Aquí viene la otra parte de la ala. Ahí está. Muy bien. Y a mí me gustaría tenerlo así. Me hubiese gustado tenerlo así. Ah. Chula. Muy bonito. Solo faltan los... Falta de instalar los motores. También falta instalar la... Los elevadores. Aquí están los elevadores. Izquierda, derecha. A ver. Ahora sí vamos a instalar el elevador. Este yo creo que es el derecho. Este es el derecho. Okay. Lleva uno y otro. O sea, tú sabes cómo va. Porque esta parte es más grande. Para que vaya la aerodinámica bien. El fluido de aire. Esta parte es más delgada. Es gruesa y ahí. Eso es como uno sabe cuál es cuál. Bueno, ahí estamos bien. Ahora sí. Más elegante. Wow.
qué elegancia. Ahora faltan los motorcitos. Vamos a ver los motores. Ahora sí, vamos a abrir. A ver. Motorcitos. Qué bacán, a ver si pueden lograr verlo. Adentro está como los blades, ¿eh? Como si fueran ver los blades. Ahí está la parte de atrás, la línea roja. Eso significa que si estás por aquí cuando el motor está prendido, te va a chupar el motor. Hay que tener un poco de cuidado. Ahí están los motorcitos. Ahora no sé cuál va a cuál, o si la derecha o la izquierda, pero creo que eso no importa mucho. A ver. ¿Cómo se coloca? Ahí está. Ahí está. Hace clic. Bien bacán. Si pueden ver. Metes ahí primero el huequito, detiene su huequito. Y eso encaja. Y lo haces clic. Y ahí está. Y ahí se clic. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahí quedó. Ahora sí quedó muy bonito, ¿eh? Largo, precioso. Triple 7, 300 de United. Y ahora aquí abajo va a poner stand, ¿eh? Voy a poner el stand. Es esta parte de aquí que va ahí. Esta parte. A ver si entra. Entra. Está un poco dura. Ahí está. Entró. Bien. Y finalmente el stand de United, que dice 777-300ER. Ahí está. Muy bien. Y encajó. Y ahí lo tienen. Ahí está mi colección. Este es mi primer avión de varias colecciones que más adelante voy a subir. De los avioncitos, porque son muy bonitas, ¿eh? Son muy chéveres. Ahora que estamos en 2020, este color ya no es el color de United, sino ahora es todo es azul. Las líneas amarillas o el dorado que tiene no, ya no existe. Ahora todo es azul, celeste y blanco. Que sí, ya lo están vendiendo. Y esa será mi próxima compra. Y esta colección va a ir acá con mis colecciones, los souvenirs que he tenido. Pero va a faltar espacio aquí, entonces no quiero que vaya aquí. Va a ir a otro lado. Ahí vamos a volar el avioncito. También podría ir aquí. Podría ir aquí, ¿no? Vamos a ver. Ahí está, se puede ver, se puede apreciar muy bonito. Un 777-300. Bueno, por el momento lo voy a dejar aquí. No sé si mi mamá, ella es la que adorna todas sus cosas. No sé si ella lo vaya a mover. Quizás lo ponga a otro lado. Quizás lo deje ahí. Y bueno, gente, eso es todo por hoy. Muchas gracias por el video. Denle like, suscríbanse y nos vemos en otra ocasión. Con otro avioncito más. Nos vemos. Chao, gracias.